Con más de A los Foques Radio Show y le damos la bienvenida. Yo entiendo que es la sección más esperada de los jueves aquí. El hombre tañoño. Llévame a Euro Suave, que Euro. Euro de uno. Yo creo que entiendo que antes de comenzar esta sección, que promedia Melvin, te voy a tirar los numeritos. Mira, ¿qué tiempo tiene Euro aquí? Como 5 meses. ¿Qué tiempo, Euro? Menos. Entramos en septiembre. Septiembre, octubre, noviembre. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Enero, febrero. Euro más. Tiene 7 meses. 6 meses. Más de 200,000 reproducciones son de Euro en YouTube. Bueno, esta sección. Está bien, Euro. Okay. Sí, no, estamos trabajando. Y aunque él está ñoño. Está aquí ya. Y él no ve los avances. Sí. La gente escucha a Euro, la gente conoce a Euro. Y tú vas a ver ahorita. Cuando. Abrimos los teléfonos. Vamos a abrir los teléfonos. Tú que subestima el poder de las redes sociales y la vaina. Oh. Euro, el negocio es lo variado. ¿Hay atraco, hay engaño, sí o no? Claro, lamentablemente es así. ¿Cómo es el sistema, Euro? Él está harto de decirlo, pero vamos a seguir orientando a la gente con Euro. Porque siempre hay gente que escucha. ¿No? Euro, realmente sale un disco nuevo, que 1,000 variados con ese tema nuevo. 8,000. Todo eso es falso. Lamentable decirlo, pero es falso. Hay tantos radios en este país. No, es que eso no se maneja así. Es lo que estamos hablando. ¿Cómo va a ser que mañana sale un tema y van a tirar 10,000 copias con ese tema y los otros entonces? Eso no se maneja así. Sí hay personas que por las redes hacen 10,000. Así, sí. Por las redes te hacen 10,000, pero tú no lo ves. En las redes. Exacto. ¿Cómo tú le crees? O sea, un poquito tedioso el tener ese manejo. Pero realmente, coño, le solto a los colegas que vamos a subir la producción. Por lo menos vamos a llevarlo a 1,000 CD o a 1,500, pero no 300. ¿Y cuándo es que hacen? No, estamos haciendo 300 y 200 CD. Se lo estamos llevando a los mayoristas, de a 10 y de a 15, para que lo tiren, para que digan que sí. Así no podemos, señores. Vamos a trabajar. Los CD yo los tengo a 5 pesos en especial. Tengo 3 meses con eso. Porque traje 2 furgones y todavía me quedan ahí. Así que a 5 pesos los CD en blanco, a cualquiera que vaya. Bueno. Vamos a iniciar con el top 10. Pero espera, ¿a qué número? Porque la gente mejor no escucha el final de la vaina. ¿A qué número la vuelta? El número, te saben, 809-420-7019. Repite. 809-420-7019. Nos pueden seguir en Instagram también, @ Euro Evolution Import. Por lo público. Sí, venimos con lo público. Con lo público. Y te duele, pon un vaina público. @ Euro Evolution Import. Exactamente. Síganlo ahí en Instagram, @ Euro Evolution Import. Vámonos con el top 10, Melvin. Arrancamos de una vez con la posición número 10. En la número 10 tenemos Rulay de Secreto. Sí, yo también te lo dije, Santiago, que el disco se está metiendo. Rulay. Sí, se está metiendo. Es un trap. Sí. Qué bueno. Suena muy bien. Nos vamos de una vez con la posición número 9. En la 9 tenemos De Vitrina, el mayor featuring musicólogo. También sonando bien en la calle. Nos vamos con la posición número 8. En la 8 tenemos Malví, vamos a ponernos locos. Ey, todavía. Está vivo todavía. Venimos con algo nuevo, Que viene con algo nuevo. Sí. En la posición número 7. En la 7 tenemos Oficiado del Mayor. Ey, mami, yo eres mi golpe. Y duro en la radio sonando. Sí. Y nos vamos con la posición número 6. En la 6 tenemos Monchi es de Mujeres. El nene la amenaza. Sí, está pegado. Sí. Mujeres, tengo una. Sí, está bien. En la posición número 5. En la 5 tenemos Pa' Cuando, del musicólogo. Y más para abajo, está muy pegado eso. ¿Pa' Cuando? Ayúdanos ahí. Y nos vamos con la posición número 4. En la 4, en verdad, este tema lo han pedido mucho en lo variado los últimos días. ¿Cuál? ¿Quién eres tú, del Mayor? Sí, rap también. Sí, óyeme. La gente está loca. La cotorra que dio ese pan ahí. Qué bien. Óyeme, le ha gustado a la gente. Mayor clásico, ¿quién eres tú de 4? Sí. Muy duro. Nos vamos con la posición número 3. En la 3 tenemos La Sillita de Super Nuevo. Sí. Siéntate. Mi sillita voladora. Sí, está bien La Sillita. Nos vamos con la posición número
Dos. En la dos tenemos Botando Chispa del Alfa. El jefe. Botando Chispa del Alfa. Botando Chispa en la dos. ¿Y qué, ¿quién qué está, la uno? Está en la posición más codiciada, que es la número uno? En la uno tenemos la del Nene La Amenaza featuring Don Miguelo, sin maquillaje. Sonando bien. Todas las mujeres cantándole en la discoteca. Sí, sí, en los rines de los celulares están sonando muy bien. Bien, ah, pues está bien. Entonces, recuerden seguir a Euro en Instagram, arroba Euro Evolution Import. Quiero mandarle un saludo ahí al hermano. Ay, sí. Yo tengo un saludo también. Dale, dale. Tengo que mandarle un saludo ahí al chofer de la discoteca de nosotros. Hey. Aleco, sí, que hoy le llegó su mujer y ya tú sabes, está vuelto loco. Mira, saludos a Soy el Sosa desde Colombia, que nos está escuchando y es fiel oyente de Alofoque Radio. Nuestro hermano más fuerte también, que está escuchando. Hey, saludos más fuerte. Mira, tenemos que llevar un día a la Dicolai para mi casa. Es una bulla para que me vote. está bien, eso está ahí. Es mentira. Es mentira, Euro. Seguimos con más. Esto es Alofoque Radio Show, gracias a Euro.